Hoy visitaré la costa este de la península de Yucatán, en la cual se construyeron varias ciudades mayas que adoptaron aspectos culturales afines a la civilización mesoamericana. Aquí en la zona noreste se localiza una planicie selvática que permitió resguardar los restos de algunas ciudades que fueron abandonadas al finalizar el periodo clásico, ya sea por cambios drásticos en el ecosistema o conflictos bélicos que desgastaron su organización social. Como se puede ver en el mapa, se han desenterrado entre la selva varias ciudades mayas importantes del periodo clásico, como Uxmal, Cabá, Etzná, Muyil, Ecbalán, Cobá, entre muchas más. Pero años más tarde, otras ciudades del posclásico tuvieron su apogeo, entre las que se menciona Mayapán, Chichen Itzá y Tulum, marcadas dentro del mapa en rojo. Es importante señalar que la zona noreste, en donde se encuentran las ciudades mencionadas, carece de elevaciones naturales prominentes, como en el centro de México o la parte surponiente de la península de Yucatán, debido a la escasa actividad volcánica de la región, por lo que las construcciones de altas pirámides funcionaban como marcadores calendáricos dependiendo de su alineación con los astros celestes. En el caso de Cobá, una de sus pirámides más altas está en alineación norte-sur para marcar la posición del sol al amanecer, similar a la alineación de la pirámide del sol en Teotihuacán. Además, el otro templo de mayor altura está al norte de la ciudad, en la misma posición que la pirámide de la luna en Teotihuacán. Este es el ejemplo de un microcosmos recreado en dos ciudades lejanas en la distancia que compartieron un momento histórico de esplendor artístico y cultural. Sin embargo, Teotihuacán carece de representaciones plásticas de sus gobernantes, a diferencia de las ciudades mayas del clásico que solían dejar registros de las hazañas de la nobleza en estelas de piedra, lo cual también fue el caso de Cobá. En general, la arquitectura es impresionante, pero se debe de tomar en cuenta que la mayoría de estos edificios a los que se pueden acceder se tratan de reconstrucciones. Como ya se mencionó, gracias a las condiciones de abundante vegetación de estos lugares, se pudieron preservar los restos de numerosos asentamientos mayas, a diferencia del centro del país y el norte de la península de Yucatán, donde los templos y ciudades originales fueron sustituidos por edificios coloniales. Sin embargo, el paso del tiempo hizo que la mayoría de los montículos que encontraron los exploradores y arqueólogos lucieran como grandes montones de piedras apiladas, cubiertas por árboles y ramas. Thank you.
Por la extensión de esta ciudad maya es recomendable hacer el recorrido en bici, lo que te permite acceder rápidamente a los puntos de mayor interés turístico. Otra característica importante de la geografía en la península de Yucatán es que su suelo descansa sobre roca caliza, lo que ha permitido la formación de cavernas por la filtración de agua que contiene ácido carbónico, el cual reacciona lentamente con el carbonato de calcio de la caliza, creando así oquedades. Este relieve subterráneo y acuoso fue asociado por la religión mesoamericana con el lugar del origen de la vida, por contener agua, así como la morada de algunos dioses del inframundo y el sitio de descanso de los difuntos. Las entradas a los cenotes tienen mayor profundidad entre más alejado se encuentre del mar, pero conforme se acerca a la costa las cavidades están más cerca de la superficie, por lo que en algunos casos el techo que los cubría ha colapsado y el cauce del agua se encuentra descubierto. Desafortunadamente, el desarrollo turístico implica la apropiación de la naturaleza, impactando de forma rápida e inevitable el paisaje natural. Sobre la continuidad de los asentamientos mayas, en Tulum las evidencias arqueológicas han demostrado que esta ciudad fue habitada desde el preclásico tardío, pero tomó mayor auge en el posclásico. Al encontrarse en un punto geográfico estratégico entre el Golfo de México y el Golfo de Honduras, aquí se desarrolló una gran actividad comercial marítima. En el recorrido se puede observar una fascinante arquitectura que, si bien ha tenido un proceso de restauración, la evidencia fotográfica de principios del siglo XX demuestra que algunos edificios se mantenían en pie sin haber sido intervenidos previamente por los arqueólogos y arquitectos. Las referencias históricas que se han encontrado se asocian a Tulum con la ciudad de Samá, que significa amanecer, en la cual posiblemente estuvieron cautivos los náufragos españoles Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, según refiere el cronista Pedro Sánchez de Aguilar. A pesar de haber sido una ciudad amurallada con arquitectura de rasgos militares para su defensa, fue uno de los primeros asentamientos mayas en caer bajo el dominio español, en primer lugar por el interés de aprovechar su ruta marítima y porque es muy probable que desde las primeras incursiones españolas ya conocieran su ubicación, tomando como referencia el relato de Juan Díaz Solís sobre la expedición que encabezó Juan de Grijalva en 1518, en la cual pudo ver a lo lejos esta ciudad caracterizada por tener una torre muy alta
corresponde al edificio conocido como el Castillo. Además, se sabe que Cortés desembarcó en Cozumel en 1519. Tres siglos después, los mayas se rebelaron contra las condiciones esclavistas impuestas por los hacendados y ganaderos de la península durante la llamada Guerra de Castas de 1847. Utilizaron las ruinas de Tulum como un refugio, apreciado por su sacralidad. Hoy puedo imaginar cómo habrá sido para los mayas nadar en estas aguas. Mi cueva.